Autocrítica, es la palabra que probablemente más uso yo en mi vocabulario. Con los jugadores, con las cámaras, fuera, con la directiva, autocrítica. Esa me encanta. Soy el máximo responsable. Aquí no es de motivaciones, porque entonces pues, trae a uno que se dedique a motivar a un psicólogo que haga dinámicas motivacionales y tal. No es eso, es de juego. Y el análisis es que este equipo perdió 7 de 9 al inicio. Es el principal análisis. Y luego perdió dos jugadores muy importantes, que eran el 60, 70% de los goles. Ese es el análisis. Obviamente, a partir de ahí, de estos dos conceptos, que yo acepté y por eso estoy aquí, si no me hubiera ido a mi casa tranquilamente y que se coma el marrón otro. Yo estoy feliz en este equipo, estoy seguro que nos salvaremos desde la autocrítica, desde la humildad, respetando a los rivales, respetando a los árbitros, respetando a los medios de comunicación y respetando cualquier opinión como esa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.